Una nueva prueba por equipos está por comenzar. Pero antes, paso a buscarlos por sus casas a bordo de un transporte muy particular. ¡Vamos, Pablito! Sospecho que por el microescolar que me levanta, estamos yendo a algún lugar con chicos, alguna escuela quizás. ¿Qué tal? Buen día, bienvenida, arriba, vamos. Bueno, es un microescolar, así que supongo que se trata de algo vinculado con los chicos. Aunque el microescolar es una pista, los participantes no saben con qué se encontrarán ni para quién deberán cocinar. Paramos con el micro enfrente de la Fundación Pupi y bajamos y la verdad ya es claro que el desafío tiene que ver con chicos. Cuando llegamos a la Fundación Pupi, para mí cocinar para chicos está muy bueno. Bueno, participantes, bienvenidos a una nueva prueba por equipos. Ya imaginarán de qué se trata, estamos en la Fundación Pupi. La Fundación Pupi fue creada en el 2001 por el futbolista Javier Zanetti y su esposa Paula en el partido de Lanús. Más precisamente, en Remedios de Escalada, el barrio donde nació Pupi. Desde entonces, promueve la salud y la educación, ayudando a cientos de chicos y adolescentes de la zona. Hoy van a tener que cocinar para 100 chicos de diferentes edades que vienen acá a diario a comer en este comedor. El desafío de hoy, créanme, no es ningún juego de niño. Los que los van a juzgar hoy son los chicos. Y como todos sabemos, los niños no mienten. Elba, da un paso adelante, por favor. Tu plato fue seleccionado como el mejor en la prueba de sabores de la infancia. Por eso vas a ser la capitana de uno de los equipos. Vas a elegir 4 integrantes para tu equipo. Tengo el privilegio de elegir a todos los integrantes, a 4 compañeros, de forma directa. Y sin dudarlo, elijo a Laureano. Desde luego lo tomo como un gran halago, porque supongo que confía en mí. Laura. Mohamed. Jo. Elba, capitana del equipo rojo. Chicos, por favor, se juntan. Somos como el equipo de descarte, digamos, el que Elba no quiso elegir. Ustedes van a ser el equipo azul. Y ustedes mismos van a tener que decidir quién es el capitán del equipo azul. Ese capitán va a ser el responsable del equipo. Nat. Unos dicen que Natalie sea la capitana. No. Por favor. Yo ya fui capitán. Otros dicen para que yo sea el capitán. Yo opino por Juan. Juan. Y termino siendo yo el capitán. Juan. ¿Fuiste elegido? Capitán del equipo azul, entonces. Les voy a pedir, por favor, que se pongan equipo azul y equipo rojo. Esta vez dije, bueno, me eligen como capitán, no voy a cometer los mismos errores que el casamiento. Estoy mucho más tranquilo y sé que puedo llevarlo a cabo mucho mejor. Chicos, se los van poniendo, así quedan todos con los delantales y los colores identificados. Yo estoy feliz con mi equipo. Si hubiese elegido, prefería mi equipo que estar con Elba. Chicos, ya entendieron dónde están. Ambos equipos tienen una tarea muy importante. Tienen que preparar sopa para 100 niños y después un plato que contenga carbohidratos. Pueden elegir entre arroz, pasta, una polenta. Pero atenti, atenti a elegir los ingredientes porque hay 100 chicos y la elección es importantísima para ganar esta prueba. Van a tener 90 minutos en total. A los 60 minutos van a tener que servir la sopa.
y a los 90, o sea, 30 minutos después, van a tener que servir el plato principal. Organícense, planifiquen, tengan cuidado, van a tener que empezar desde el principio a cocinar los dos platos. En 30 minutos no van a llegar a terminar el plato principal. Siempre cocino para personas con un paladar un poco más desarrollado. Entiendo que cocinar para nenes no es lo más fácil, así que me da un poco de vértigo y de excitación, de emoción a la vez. Está bueno. Esta actividad que vamos a desarrollar hoy en la Fundación Pupi se hace con la inestimable ayuda de la Fundación NOR, que colabora en un montón de actividades vinculadas a las mejoras en la comunidad. Por ejemplo, la donación de toneladas de alimentos a un montón de organizaciones, como en este caso la de hoy, a la Fundación Pupi. Para esta prueba por equipos, el jurado no va a estar solo. Va a contar con la inestimable ayuda y colaboración de un reconocido cocinero. Recibimos a Ariel Rodríguez Palacio. Hola. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola. Maestro, gracias. Gracias, bienvenido. Gracias. Hola, bueno. Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¡Hola! Muy bien, ahí está. Hay que estar contento para cocinar rico, si no se complica. Hoy, algo muy importante es, los nenes están acostumbrados a comer cosas parecidas con sabores parecidos. Si hoy ustedes con su creatividad vienen, cambian todo, es probable que la primera vez que lo degusten, lo prueben, van a decir, esto no me gusta. Hoy tiene que tener muy buen sabor, buen aspecto, todas las técnicas, hoy puestas en el plato, pero pensado en qué. Este chico come esto, le gusta, está feliz, pero encima va a crecer muy, pero muy fuerte y sano. Muchas gracias, mucha suerte a todos hoy. Gracias. La verdad que es una prueba complicada porque son chicos. Vamos a tener que pensar en un menú que sea balanceado, sano y nutritivo. Los chicos no comen cualquier cosa, rara vez comen vegetales y es la materia prima fundamental del menú. ¿Estamos para comenzar? ¡Sí! 90 minutos para preparar la sopa como entrada y el primer plato que es un hidrato acompañado de vegetales. 90 minutos para todo eso, prueba por equipos. Comenzamos en 3, 2, 1... ¡A cocinar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Gaya, empezar con los chips de papa? Bueno, a cortar. Zanahoria. ¡Zanahoria! ¿Y las ollas, amigo? Sacamos acá. ¿Zapallo? Sí. Ok. ¿Está bien? Sí. Dale, Pablito, ollas de agua. Arvir. Entramos a la cocina muy emocionados y vemos unas verduras, vemos algunos fideos, arroces. ¿Qué pasó? Las aguas, chicos. ¿Dónde están las aguas? Las aguas, cocina las aguas. Salsa, sopa, tomates. ¿Esto para la pasta? Pongámosle más, ¿no? Poné la sartén al fuego y la salteamos. ¿Las querés saltear las zanahorias? Saltealas. Sí, te parece, preferido. Están prendidos los tres. Agua. Los equipos comenzaron rápidamente a trabajar, pero el reloj se detiene para que los cocineros conozcan a los exigentes comensales que evaluarán sus platos. Quizás los más difíciles que les tocaron hasta el momento. No es por meterles presión, pero quiero que conozcan a sus comensales. Adelante, por favor. Oh. Vengan, mis amiguines. Acá. Hola. Todos acá. Nos formamos todos acá. Vengan. Estamos en las cocinas, que eran afuera, y se acercan todos los nenitos. ¡Son re lindos! Chiquititos así, divinos. Y nada, les empezamos a preguntar qué comes, qué te gusta, qué... Saluden al equipo rojo y al equipo azul. Muy bien. ¡Hola, bombón! ¡Choclo 5! Lo primero que pensé es qué chiquitos que son, mamina. Porque eran mucho más pequeños de lo que yo imaginaba. Es decir, mucho más difícil todavía que convencerlos de comer, casi cualquier cosa. Bueno, entonces vamos a darle un aplauso fuerte al equipo rojo y al equipo azul. Así arrancan, ¡vamos! Son garrapatas, pulguitas chiquititas que nada, son re tiernas, son un amor. Los dejamos trabajar, vamos. ¡Choclo 5! Despacito, siguiendo las señas. Vaya a sentarse que ahora va a comer.
¡Chau, hermoso! Los participantes ya conocieron a los pequeños comensales y vuelven a sus puestos de trabajo. Enseguida, los capitanes Elba y Juan comienzan a dar órdenes y a organizar a sus equipos. Más chico tiene que ser. ¿Más chico? Tiene que ser cuadradito chiquitito. Pero después, cuando lo frío, estoy haciendo así, como cuando lo frío va a estar débil. No, se va a notar. Más chico. Más chico, bueno. Cuadraditos chiquititos, dale, lo más chico porque... posible. No se tiene que ver la verdura. Y los chicos no comen muchas veces las cosas cuando están muy grandes, sobre todo los vegetales. ¿Los corto en cuartos? Sí, sí, más chiquitos. Que no queden tan grandes así. Juan está tratando de organizar a cada uno por sus mayores atributos y al toque nos damos cuenta que tenemos que empezar muy rápido porque el tiempo es corto y la sopa tarda en desarrollar sabor. ¿Hay una olla allá en el fuego para el zapallo? Sí. ¿Esto lo voy a poner en el horno? No. ¿Cuál quieres para el zapallo, la chica o la grande? La grande. Ya puse la olla, estoy empezando a cortar la verdura. Ah, ella es rápida, ¿no? Sí. Vegetales chiquititos, sobre todo, obsesión. ¿Estos chiquititos que estás haciendo? Sí. Empezá de cero, ¿sí? ¿Esto apartarlo a un costado? Esto ponerle de costado, déjalo ahí, para la sopa me va a servir igual, ¿sí? Los que todavía siguen grandes los voy a cortar chiquitos. Dale, ¿sí? Después en tiritas y así, dale. Sí. Listo, hola. Desafío grande, porque tenemos poco tiempo y hay que cortar todo chiquitito, parejito, para que se cocine todo parejo y así. Que todo sea chico para que los nenes no encuentren verduras grandes que pueda producir desprecio o mal gusto sobre la comida. Lo que queremos es que saborice el caldo, solamente eso. Y que tenga y que cumpla la función de aportar los nutrientes que ellos necesitan. Vamos a hacer una sopa de calabaza, un choclo y bueno, verduras. Y vamos a hacer una pasta con una salsa rosa. La clave tiene que ser que sea lindo, que sea sabroso, que no tenga. Tratar de que por ahí no se noten tanto las verduras, porque por ahí los chicos no la coman. Y nada, que esté rico y que esté sabroso sobre todo. Con Knorr, tus recetas más ricas y fáciles. A ver, capitana, ¿cómo va todo? Vamos bien, picando los vegetales. Vamos a hacer una sopa de choclo, acompañado con queso arriba. El plato principal va a ser unas pastas con una salsa y unas albóndigas a base de papa, zanahoria. ¿Vos viste que la tabla se te va corriendo cada vez más hacia allá? Después. Bueno, levantala y poné algo abajo, porque si no, vas a terminar picando zucchini en el pasto. ¿Eh? Ahí ves. Ahora que se mueve más. Muchas gracias. De nada. Otro desafío. De capitán, ¿no? Otro desafío. Bien. Sí, pero bien, estamos más organizados que la otra vez, creo. Estamos más tranquilos. Perdón, más ¿esto es ajo? Donato me pregunta qué es lo que tenía ahí, le digo que tengo ajo con cebolla. Me pone cara como diciendo que no le gusta el ajo. Está haciendo comida de los chicos, ¿eh? Sí. ¿Está bien? Sí. Nuestros jueces están atentos a todos los detalles y se acercan a los equipos para dar los primeros consejos. Pero, al hablar con el equipo rojo, no les queda claro el menú que eligieron. ¿Qué vas a hacer, Mohamed? Voy a hacer una salsa para el espagueti, para la pasta, en base a ¿qué verduras. ¿Qué pasta? ¿No son albóndigas? Entendí yo. No. Las albóndigas se van a poner arriba de los macarones, de los fideos. ¿Y las papas? ¿Y las papas? Ya están hechas, ya están, se están haciendo. ¿Qué, pero es papas, fideos, albóndigas? ¿Eh? No. La papa las albóndigas las papas son para las albóndigas, son hechas. ¿Y la pasta? ¿Y la pasta? De papa, un poquitito de esto. ¿Y qué macarrones van a servir? Los macarones estos, los fideos tirabuzones. Macarrones, dos albóndiguitas de como si fuera simulando una carne. No queríamos darle fideos con salsa nada más. La verdad que no era eso. A mí no me convence simular que algo que tiene que ser rico por sí mismo sea otra cosa. Sí, pero los chicos casi siempre rechazan la verdura. Las criaturas chiquitas, uno grande, no. Y nosotros queríamos poner más en el plato. Por el simple hecho que estamos en un comedor. ¿Tú se la rechazan? Claro, en una albondiguita. Y cuando es la sorpresa adentro, es con queso. Capitana, la zanahoria no la vamos a pisar. ¿Tiene algo que hacer? No. ¿No tiene nada que hacer? Sí, tengo que trabajar mucho. Vamos, capitán. Tengo que trabajar mucho como corresponde. Ponga ánimo de su equipo, por favor. ¿Cómo va? Bien. Me estoy encargando de hacer unos chips de papa para poner en la sopa de calabaza. Un toque de sofisticación. Un toque, no, y aparte porque es rico, ven una papa frita. Atención a lo que dijo también Ariel, que no se vayan demasiado a lo gourmet, ¿eh? No. Están haciendo una sopa que creo que es de maíz, que no entendí muy bien. No la veo a Elba mucho de capitana. Estás cuidando la sopa, me parece, igual, ¿eh? Está con el tema de la sopa. Tranquilo, despacito. Pará, poné ahí, bueno, que me dan todo.
Yo estuve pasando brevemente por el equipo azul. Lo veo bien organizado. Parece que saben lo que van a hacer. Estoy un poquito así aprensivo sobre la papa frita que está haciendo Gaia. Esperamos que le resulte bien crocante. Y Juan, ¿cómo va esto? Sí, acá estamos, vamos a hacer como una sopa crema, digamos, por decirlo de una forma, que la va a espesar la misma calabaza. ¿El zapallo por qué le dejan la piel? El zapallo para no perder tiempo ¿y pelado. ¿Y no le dará sabor medio raro? Pregunto porque nunca... Lo vamos a sacar igual a la piel, ¿eh? Y pero ahí lo que está haciendo es poner un sólido y que el sabor del sólido quede en el líquido. Sí. ¿Cómo calculaste las porciones? ¿Cómo sabés que ahí tenés la cantidad de porciones que necesitas? ¿Acá en la sopa? Sí. Porque la calculé 150 gramos más o menos por, ¿de verduras? Por plato. En total de sopa, Entre 100 y 150 gramos. Chiquititos 150, ¿eh? Cuidado. Son nenitos. Pues, ¿sabes? El tema es que son muy chiquititos. Bueno, bien. ¿Qué necesitas? ¿Ajo? Ajo. Ojo, porque son chicos. No sé por qué están tan obsesionados por el ajo. No. 3-4 dientes, nada más. Tres, no mucho. Tienes árabe y ya todo le pone ajo porque nos encanta. Tené cuidado porque cada uno está poniendo la cantidad que quiere, ¿eh? Acostumbrar a filtrar todo. El capitán tiene que pasar estación a estación y controlar, revisar y dar sugerencias. Por ejemplo, esto así, ojo, suficiente, más cortado, más picado, menos cocido, lo que sea, pero tiene que pasar por cada estación. Mira ahí las mesas todas sucias. Sí. Pasar porque esto es muy, muy importante, especialmente hoy con esta... La desafío, ¿sí? Perfecto. Porque da gusto, tiene que dar indicaciones precisas. ¿Cómo va la sopa? La están procesando los chicos, ya tienen una cocción previa. Pero ahí después le van a poner el, esto es lo que procesa. Claro, igual queremos proporcionar la parte cremosa con los vegetales, que no queden muy espesa. ¿Y tiene alguna otra cosita la sopa? No. Es la sopa no, crema, no, alguna... Yo quería poner un poquito pedacitos de queso. En el plato podés poner los pedacitos de queso para que se semifundan y eso le gusta a los chicos. Bueno, muy bueno. ¡Atención! 20 minutos y sirven la sopa. Las papas fritas del equipo azul hacen dudar al jurado. No están de acuerdo con incluirlas en el menú y sugieren cambiarlas. Tenés solamente 5 porciones de papa y te faltan 95. Si calculás los minutos que te quedan a disposición, no creo que vas a llegar, ¿eh? Tenemos la idea de sumar en el plato unas papas para la sopa, como un crocante, una textura distinta, pero los jueces no les gusta ni un poco la idea de las papas. Como la polenta y otras cosas que te salieron mal, yo te digo, me parece, y te estamos diciendo todos, me parece que las papas encima de la sopa no funcionan. Okay. Tomalo como quieras, pero quiero que quede registrado acá, que sí, te lo chef. Estoy diciendo. Sí. ¿Está? Gaia había empezado a hacer unos chips de papa, que a Germán se ve que no le gustaron, pensó que no iban a funcionar. Nos avisa, nos dice que lo cambiemos. Decidió escucharlo, cambiarlo y cambiar por una opción más rápida y más práctica. 10 huevos. ¿Huevos para qué? Le vamos a poner un poquito de huevo rallado por arriba. ¿Se va a ver? Se va a ver. Bueno, agárrate lo que yo te digo. Ponelo, fantástico. Uh-huh. Siempre cuando un nene no sabe... Que, si es huevo, que se entienda que es huevo. Perfecto. El tema de la papa que nos dijeron que no, lo vamos a reemplazar con huevo cortado, chiquitito. Un huevo tarda 10 minutos, así que los vamos a pelar rápido y los vamos a ir cortando y los vamos a ir cortando mientras vamos emplatando. Atención, participantes, les recordamos que la sopa va servida adentro, así que utilicen el carrito, llévense los platos hondo y a partir de ahora... Le quedan 5 minutos para ir emplatando. ¿Ale, escuchó lo que dijo Donato? Sí, chef. Quedando pocos minutos para servir la sopa, los jurados se preocupan y alertan a los equipos por el tiempo que les queda para servir el plato principal. Elba, ¿a qué lo tenés renegado a Jo haciendo? Jo está sofriendo. Sale esa sartén y vamos a agregar otra olla para los fideos. Sí, pero ojo con el tiempo, porque una olla grande... Hasta que empiece a hervir va a llevar tiempo, ¿eh? Sí, es apenas. Y tenés otra cocina ahí vacía que podés ponerle... Ahí vamos a empezar con la salsa. Dale. Pablo, contanos qué haces. Chef, estoy cortando queso para ponerle un poquito a la pasta adentro para que quede un poco salseado también. Gracias. ¿Cuántas veces te lo vamos a decir? Tienes razón, chef. Entonces, ¿cómo va el queso? No entiendo. El queso verá dentro de la pasta para que con el mismo calor se junta. ¿De qué pasta? De la pasta que estamos haciendo. ¿Quesos? Sí, que va a entrar a hervirse ahora en cualquier momento.
en cualquier momento. Correcto. Está todo bien, estamos llegando con el tiempo a donde queremos estar, cumpliendo las metas parciales que queremos alcanzar para llegar a entrar al plato final. ¿No era mejor hacer como una salsa blanca o algo para agregarle el queso? Ya te retiro. Sí, no, pero les gusta complicarse la vida. Y más que donde estando Pablo, si no se complican la vida. No, en este caso yo me complicaría la vida y haría una salsa de... Yo pensé que no se complicase. Sí, me parece más simple. Bueno, vamos ahora a pasar una salsa ya. Vamos a tratar de hacer una salsa blanca ahora. Como no escuchan nada de lo que les digo, da igual. Para mí a la pasta habría que ponerle un poco arriba para gratinarlo del de agujeros y la mozzarella adentro. ¿Gruyère? Es fuerte. No, chicos, gruyère. El gratinado no llega. Córtenla con el gratinado. Pongan ahí. Estoy preocupada por el tiempo. Siento que estamos con poco tiempo y nada, me preocupa. No quiero fallar. Los chicos ya están sentados a la mesa y ansiosos por probar las sopas que ambos equipos prepararon para ellos. Vamos con la sopa. ¿Lo escucharon? ¿Tienen? Sí. Pablo, ¿no gusta nada? Sí, está rico. Aquí le salto. ¡Hola! Revuelvan cada vez. Vamos, dame una ya. Estamos sirviendo el primer plato, que es la sopa. Estamos re contentos porque estamos dándole parte de lo que hicimos a los niños. Arriba, dale. Vendo mano. ¿Está? Está. Vos seguí, Laureano. Juan, Natalie y yo vamos adelante a servir. Yo soy un poco el que va llevando los platos a las mesas y haciendo un poco de lobby con los pequeñitos. ¿Con quesito está rica? Toma. Huele bastante queso. Sopa. Mientras algunos integrantes de cada equipo sirven las sopas, los otros deben seguir cocinando para terminar a tiempo el plato principal. Saco esto para gratinar, ¿no? Sí, sí. Si no, no se va a gratinar jamás. Nosotros habíamos dejado, cuando nos vinimos con Natalie y Juan, a Sol, a Gaia y a Luján con los fideos. Ya lo puedo meter al horno. ¿Ya está caliente? Sí, ya está caliente, porque no estaba frío. Estamos reentusiasmados, concentrados en que todos puedan probar nuestra sopa. Y paralelamente nos quedan dos compañeros afuera que tienen que continuar con lo que es la cocción del plato principal. No eches todavía los fideos, ¿eh? No voy a echar nada, pero los quiero tener acá cerca. Le había preguntado a Lauri si ya podía poner los fideos. Me dijo que no, que todavía no los pongamos. Yo ya había visto el otro equipo con los fideos ya colados. Saquémoslas cuando nos digan que hay que servir, ¿eh? Vamos a agarrar, vamos a lavar. Quiero tener acá cerca. Vamos a hacer entre los dos sí. Un puré. ¿Para qué? Déjalos allá, que acá molestan, tenemos que bueno, hacer puré. Dale. Nos quedamos con Alá, terminando la salsa y sacando sí o sí el puré de papas. Ahí, apóyamelo acá. Perfecto. Dale un poquito. ¿Quién más quiere sopa? Toma. Vale bastante queso, ¿eh? Terminé de servir las sopas a los niños. Voy contenta a mi lugar de trabajo y me encuentro con que los fideos no estaban todavía colocados en el agua, las croquetas de papa no están hechas todavía, ni freídas, nada, ni armadas. No me esperaba esta situación. Yo nunca en mi vida usé el trigo burgol, nunca. Laureano dice que con trigo salen ricas, yo no las hago así. Así que se fue para allá y yo estoy intentando armarlas como yo las sé hacer. Laura me hizo la albóndiga del tamaño de una mano. Si vos tenés 15 minutos para hacer una albóndiga, y no una, sino 200 albóndigas, y tenés dos dedos de sentido común, las haces un poco más chiquitas. ¿Qué es esto? Albóndigas. Ahí, mirá. Cuando vino Laureano le dije, yo para mí, fíjate, porque yo no le encuentro el punto. Imposible que se cocinaran, iban al aceite frío. Y antes de cocinarse, se deshacían. Yo hice c***as por la croqueta, porque yo si no conozco un producto, yo sé que no lo tengo que usar. Lauri, apagá el fuego, así después lo encendemos cuando ya está la pasta de nuevo. Bueno, podemos reducir un poco más porque se siente crudo el sabor. Bueno, dale. Nos disgregamos como grupo y ahí la culpa en realidad fue de todos. No hay necesidad de que hubiera tres personas sirviendo la sopa. Cuando volvemos y vemos que está todo espectacular, listo para ser presentado, y encima veo que el equipo rojo está con mucha dificultad,
la excitación aumenta. Estoy súper contento, todos los chicos saben lo que tienen que hacer. Un poquito de desorden en las mesadas, pero bueno, es normal, ya terminando. Ahora ya nos vamos a poder, no tendría que estar, pero bueno, ya nos vamos a poder a ordenar todo y a limpiar. Mientras los equipos intentan organizarse para el plato principal, los jurados, junto a Ariel Rodríguez Palacios, degustan ambas sopas para conocer el resultado del trabajo hecho hasta ahora. Pero serán los chicos quienes finalmente decidan cuál es la mejor. ¿Por qué no preguntan a los chicos qué les pareció la sopa y cuál les gusta más? Dale. Se puede votar una vez sola. Levante la mano quien le gustó más la sopa del grupo azul. Ayúdenme acá, quédense ahí que tres. Contamos. La Yo maestra. Cuento esta mesa, tres. Levante la mano a quien le gustó la sopa roja. Ganó azul. Ganó azul. Ganó azul. Con la sopa va ganando azul. No veo la pasta dentro acá. Ah, la están poniendo ahora. Chicos, 10 minutos, ¿eh? ¿Quieren otra cuchara? Pero es que no va a tener nada de queso. No nos arpemos. No, le pongo de este, le pongo de este, le pongo de este. Sí, por eso. No, 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 no. A pocos minutos de terminar, el equipo azul ya está sirviendo los platos. Mientras, Donato advierte que los fideos del equipo rojo todavía están dentro de las ollas. No sé si van a llegar, chicos. El día del arquero. ¿Y el fideo? Ya nos quedaban 4 minutos, no íbamos a llegar nunca. El aceite está frío, por eso. Bueno, chicos, quedan 10 segundos para ir emplatando. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fuera con los carritos. Cuando estamos saliendo de la estación de cocina para ir a servir, escuchamos que el equipo rojo no llega con los fideos. Rojo, su comida, a ver, ya. Mira, paren de cocinar, afuera. Por favor. Muestren Vamos. La comida terminada. No, no está terminada. No tienen mucha comida terminada. No, pero entonces hay que tomar una decisión acá. Capitana del equipo rojo, venga acá. No llegan, ¿eh? Ya está. ¿Qué pasó? Falta cocción. Los chicos Lo único esperan, que tenemos, dijimos. Salsa. Los chicos tienen que comer ahora. No llegamos ni a poner los fideos en la bandeja. Equipo rojo no cumplió con el tiempo, queda eliminado. No comen los chicos, tío. Comer van a comer, ustedes no se preocupen, les vamos a dar de comer. Ustedes no cumplieron con el tiempo, están eliminados. Estábamos fuera de carrera, que ya nuestro destino era estar en la eliminación. Tomen esto como un gran aprendizaje, el tiempo es importante. Me sentí mal, decepcionado. Nos notifica que estamos eliminados directamente, que quedamos fuera y que vamos directamente a la prueba de eliminación. El equipo rojo no llegó a servir el plato principal en el tiempo estipulado. Mientras tanto, el equipo azul sirve los fideos y se entera de la noticia. Che, los eliminaron porque no llegaron a tiempo. No, me estás jodiendo. ¿Me estás diciendo en serio? Diciendo con tranquilidad. ¿Me estás diciendo en serio? Sí. Creo seriamente que el grupo rojo hoy tenía una base quizá menos sólida que la del equipo azul. Creo que en el equipo azul había cocineros quizá técnicamente más dotados. No sé por dónde empezar. Las albóndigas claramente no funcionaron porque la mitad del equipo estaba sirviendo la sopa y la otra acá. Porque aparentemente para servir sopa se necesitan 3 personas. No sé. Elba llevó bien el grupo, pero realmente no debió, creo, haber estado con nosotros sirviendo la sopa, porque como capitana tenía ella que preocuparse porque el principal saliera bien. Creo que si se hubiese quedado una persona más, o si yo me hubiese quedado acá coordinando, quizás de cierta manera mi equipo hubiese terminado con los objetivos y los propósitos que tenían, uno de la salsa, otro de la pasta. Si yo hubiera sido el capitán, yo hubiera estado ahí para cerciorarme de que mínimamente, si las albóndigas no funcionaron, tirarlas a la mierda y que por lo menos saliera los fideos con el tuco. Ellos hicieron fideos, igual que hicimos nosotros, lo que pasa es que nosotros quisimos ponerle un poco más de pan. Pero también el tipo de gratinarnos y todo. Elba falló totalmente como capitán. Elba falló, pudo elegir su equipo, no lo dirigió, no terminaron con el tiempo. Le falta pulso para dar orden y que lo ejecuten.
Aparte, muy, muy desorganizadas las mesas. Mira, esto es lo que sucede en una cocina. Cuando no tenés mando, tenés desorganización hasta puede ser peligroso. Sí, es así. Ponía riesgo la... Digamos, no, y están teniendo una prueba de lo que es cocinar realmente. Yo te juro, me habré hecho 8 veces. Tiro los fideos, tiro los fideos. No, no. Está bien, aparte 3 personas en una sopa, no como mucho. Yo fui a hacer rostro allá al pedo, haciéndome que hicimos sopa para el pedo. En realidad debería haber estado acá también. Parando un poco la olla. Parando la salmónica. Chicos, la salmónica no sale. Están flotando en el fucking aceite. Los jueces quedaron muy decepcionados con el equipo perdedor y hablarán con ellos para que no vuelvan a cometer los mismos errores en el futuro. Bueno, equipo rojo, su equipo fue eliminado. Había un límite de tiempo que había que cumplir y los límites están para cumplirlos. Elba, ¿vos qué opinás del tema? En sí, lo que faltaba hacer era freír lo que son esas croquetas, que de cierta manera, por falta de la temperatura, falta de ingredientes importantes como la harina, ya de por sí era un fracaso. Perdón, ¿puedo mirarlas? Sí, sí. ¿Es de fritura? Sí. Oh. Estos son sus croquetas. Falta harina para que... No, para que... Pero Laura, no sé, no, en serio, no. No es risa, esto no es risa. No, yo no me quedé, yo no me estoy riendo. Yo me reí porque de los nervios. Pero miren también cómo dejan una cocina. Esto es un desperdicio de energía y de mando, Elba. O sea que el tiempo estaba más que suficiente. Igual la culpa la tuve yo porque cuando dijeron 10 minutos yo sabía que esos fideos se cocinaban entre 8 y 10 minutos, yo los quería sacar bien al dente, pero nosotros no lo íbamos a gratinar. ¿Piensa que el problema es solo el tiempo de cocción de los fideos? ¿Realmente piensa que solo reside el problema en los fideos? Pero te acabo de mostrar tu puré de croquetas. Yo les quiero dar un último consejo para que lo tengan en cuenta, que se lo digo todos los días a mis cocineros. En una cocina, todo lo que puede salir mal, sale mal. Me da bronca una comida tan p***a como una sopa y unos fideos y no lo podemos hacer. Y no me puedo perdonar ser tan p***a de que una sopa y unos fideos que hago todos los días en mi casa. A ver, no llegué, no se llegó a concretar. Viene una p*** de decir, tu cosa no es sopa y fideos. Son p*** como algo tan p***. No pudimos hacer. ¿Y vos ya está? Sí, igual comieron, ya está. ¿Ya está? ¿Viste? La próxima vez no vas a hacer esas mezclas raras, ¿sí? Dale, pedo. Por eso, tío, vos tranquila. No, pero no te eches la culpa vos sola. No seas p***. No, pero... Yo entre todos, no. Es parte de un aprendizaje. Sé que la próxima vez tengo que estar encima de ellos en todo momento y que cuestiones como servir los platos lo tengo que delegar. Es así. Participantes, quedó muy claro lo que pasó hoy en esa cocina allá afuera. Los chicos decidieron, por levantada de mano, que la sopa que más les gustó fue del equipo azul. Y luego, el equipo rojo no supo seguir adelante con su tarea. Siento mucho lo que ha pasado hoy por los dos equipos. Azul es cuidado, los veo como muy livianos y como creyéndosela. Y no es así. Acá para mí tengo 11 perdedores, gente que no se implican en el juego. Eso se trata de MasterChef. MasterChef es una competencia. No hay espíritu de competencia, no hay espíritu de trabajo en grupo, cuando les toca. Yo voy a ser muy duro con lo que les voy a decir. Hoy, no sé si hay un MasterChef entre ustedes. La verdad que no lo sé. Lo único que le faltó al jurado después de la devolución era tirarnos con una albóndiga cruda a cada uno en la cara e irse. Creo que era el remate que... pero no daba por ahí. Pero era lo que tenía que hacer. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar con los chicos de la mejor manera posible, recibiéndolo como corresponde. ¡Hey! ¡Hola! ¡No se asusten!
Hola, niños. Chicos, ¿están listos? Un, dos, tres. ¡MasterChef! Participantes, bienvenidos a una nueva prueba de eliminación. Luego de la prueba por equipos en la Fundación Pupi, ya sabemos, el equipo azul, el equipo de Juan, fue el ganador de la prueba. El equipo capitaneado por Elba, el equipo que llevó el color rojo, es el que hoy va a las cocinas para ver quién de ustedes se va de MasterChef. Venimos de un momento difícil. Espero que lo hayan utilizado para aprender algo. Me parece que, como ya les dije, de estos momentos pueden aprender qué es lo que no hay que hacer. Y traten de buscar en ustedes las ganas que tuvieron cuando se anotaron por primera vez en MasterChef. Me parece que eso es lo que tienen que recuperar para seguir adelante a partir de ahora. Otra vez en la prueba de eliminación. Y muy desconcertado respecto del contenido de la prueba. Esta vez sí que no puedo vaticinar nada. Bueno, esta es una nueva prueba de eliminación. Como saben, deja de ser por equipos y pasa a ser individual. Ustedes cinco, que llevan delantal negro, son los que van a ir a las cocinas a disputarse la próxima eliminación. Equipo blanco, ustedes hoy no juegan esta eliminación. Por favor, les pido que se dirigen al balcón. Hoy no quisiera estar en esa cocina porque van a tener una prueba muy difícil. Van a tener que reproducir el plato de un chef que es muy meticuloso en los puntos de cocción, en sabor, en presentación. Hoy les toca cocinar un plato mío. Plato tradicional francés, digo mío porque soy francés. Pero van a tocar un producto que amo mucho y que cocinamos siempre en mi tierra. Hoy le va a tocar cocinar cordero. Presten muchísima atención al punto de cocción del cordero. El cordero se come jugoso, entre jugoso y a punto. Debe estar dorado por fuera, jugoso en el centro. Tratándose de una receta de Christophe, creo que eso va a ser más importante que nunca. Sabía que no era mi cordero árabe, era el cordero de Christophe, era el cordero francés y que habían instrucciones donde nosotros teníamos que hacerlo de esta manera. Para esta prueba de eliminación, Christophe les dará las instrucciones precisas para que puedan copiar la receta de este plato tradicional francés. Cordero, por más que sea una carne delicada, es sencillo, ¿eh? Vamos a tocar una veta de la cocina tradicional francesa. Hoy me permito usar su delantal. Espero devolverlo a alguno de ustedes rápidamente. El cordero es una carne que no tiene muchos secretos. Lo que tenemos que hacer es lograr un punto justo. Una vez logrado ese punto, meten la carne hasta el momento de servirla. Lo que voy a hacer es mostrarle cómo se arma. ¿Sí? Van a tener la receta preparada para reproducir ese plato como se lo voy a presentar. ¿Sí? Sí. Hasta ahí sencillo, se ve sencillo. Sí. Es sencillo. La cocina es sencilla, es simple. No hay mejor plato que un plato sencillo donde vamos a los sabores esenciales. Eso es lo que le falta siempre. Esta salsa no es más que un jugo
de cordero que hicimos con los huesos de esta carne, ¿sí? Es un fondo. Vamos a agregar un poco de hierbas. En cantidad justa de cada una, ¿no? Las más fuertes son las menos presentes, aunque el tomillo y el romero tienen que tener una presencia notable, ¿sí? Perejil, que el perejil lo dicen común, pero es uno de los elementos fundamentales en las aromáticas. Son recetas francesas clásicas, los consejos de él son muy específicos, él se muestra muy paternal con todos nosotros y eso me infunde confianza. Estas hierbas aromáticas, más el fondo combinado con la carne y la ratatouille, hacen que ese plato esté bien. Eso es tradición, ¿sí? La ratatouille en este caso está en casi mirepoix. Mirepoix es una brunoise chiquitita, muy chiquita. Es una brunoise acá en este caso, pero casi mirepoix. Pero lo que quiero es que ustedes cuando lo preparen, lo hagan en un tamaño que sea brunoise o un poco más de brunoise, un poco más gruesa, no pasa nada, ¿sí? ¿Ven el punto? Sí. Ok, eso es un jugoso. El punto del cordero es muy distinto a lo que estoy acostumbrada a cocinar y ratatouille nunca lo hice, pero espero que con los pasos y los consejos que nos da y la receta lo pueda realizar. La cocina tradicional francesa es una cocina sencilla. Es la que nos hizo famoso en Francia. La alta cocina también, por supuesto, pero la raíz, que es lo más importante de todo, tanto Germán como Donato, yo, todos los cocineros pasamos por esta cocina. A mí pasé a la alta cocina y volví a esta porque es la que más me gusta. No es una cuestión que esté menor o peor, es más elaborada la otra, pero esta es muy importante porque es la esencia. La base es lo más importante, en siempre. De una simple cebolla hasta un fondo, eso recuerden que es lo más importante. Pero este jugo es simple, no hay que estar pastoso, que tiene que ser muy fuerte. La carne sola ya es buena. Y para decorar hacemos algo sencillo. Bueno, ¿está? Una cosa sencilla y listo. ¿Ok? Sí, chef. Sí, chef. Bueno, gracias. Gracias, chef. Gracias, chef. Un placer. Además de la demostración y la receta, los participantes prueban el plato de Christophe para conocer el sabor y así poder imitarlo lo más fielmente posible. Se van a poner las pilas, ¿no? Quiero que me duela al momento de elegir quién se va hoy. ¿Mm? Todos queremos eso. Simple, pero perfección, ¿no? Si no, no. Me siento motivada con esta receta, está buena. La siento que es fácil esta receta. Esta prueba de eliminación consta de la preparación, la reproducción, lo más exacta posible, de este plato típico de la cocina francesa. Es el cordero a las finas hierbas. Lo vieron, recibieron las indicaciones de Christophe y lo probaron. Tienen que hacer este plato. Hoy uno de ustedes abandona las cocinas de MasterChef. Les voy a pedir, por favor, a sus estaciones de trabajo. Tienen la receta en sus puestos de trabajo y tienen todos los ingredientes necesarios para esta preparación. Van a tener una hora para esta preparación. Hoy uno de ustedes abandona MasterChef. Comenzamos en 3, 2, 1, a cocinar. Sellando la carne, siguiendo paso a paso en las instrucciones que nos dio Christophe. Christophe recorre las cocinas para verificar que los participantes estén cumpliendo la receta al pie de la letra. Hoy más que nunca, no dejará pasar ningún error. Elba. Sí.
Ya sellé la carne, le voy a poner este fondo. ¿Qué te dije de los puntos de cocción? Que tiene que estar sellado y después mandarlo con papel de aluminio, que tiene que estar la carne bien rosadita y jugosa, punto. ¿Hace cuánto tiempo que empezaste a cocinar? 5 minutos, sí. ¿Y en una hora vas a pensar que tu carne va a estar jugosa o a punto? No. ¿Y entonces? Pasa que ya quería avanzar con el ratatouille también, por eso. No. ¿Y por qué no avanzas con el ratatouille y dejas eso para después? Sí. Igual lo voy a reservar en papel aluminio. Ya te di todos los tips necesarios para que salga bien tu plato. Está en ti. Es mi último consejo. Tómalo, déjalo. Yo ya no me meto en tu receta. Está bien. No sé cómo voy a continuar porque el ratatouille lleva 40 minutos de cocción, cosa que obvié, y no sé si la cocción de la carne va a ser la misma una vez que la deje reposando, porque no la puedo mandar al horno ahora. Si no, se me va a secar. Me vas a ir al estómago. Confianza. No. No haces la prueba. ¿Vos, Pamela? Sí. ¿Qué es eso? Tomate picado y morrón. ¿Quién te dijo picado? ¿Dónde dice picado la receta? No, pero vos dijiste brunoise, ¿puede ser? Brunoise no es picado. Ah, ¿fileteado? ¿Chiquito? Brunoise no es picado. Ok, ok, chef, gracias. Tan chiquito, muy fácil se te pasa. Miren, pa. Lo que me pone más nervioso de tener que copiar la receta es justamente copiar la receta. Porque si bien yo suelo cocinar siguiendo recetas, por lo general algún cambio le hago, pero en este caso se trata de un plato francés muy clásico y los franceses tienen por costumbre ser bastante estrictos. Si yo te tengo en mi restaurante, te siento y te hablo durante 2 horas sobre los costos. En este momento está tirando lo mejor del zucchini y lo mejor del tomate. Ah, mira. Pensé que no llevaba la pulpa, no sabía, porque por ahí era muy jugosa. La semilla, si querés sacarla. Córtame este tomate en medio. Listo, todo eso es carne. Le tenés que sacar la piel, por supuesto. Eso, si yo se lo doy a Donato o a Germán, sabés cómo volar de la cocina, ¿no? Eso es plata, eso es sabor, eso parte del plato. Ok, bueno, vamos de vuelta. En un restaurante se esperaría que no haya tanto desperdicio. Son partes de los vegetales que yo habitualmente retiro, sobre todo cuando se trata de un salteado. Pero en este caso debía dejarlos y él se enoja mucho. De una pancita, lo de la pancita, como siempre. Se me quemó la cabeza, se me cruzaron los cables y quedé en un estado que yo desconozco a la hora de cocinar, porque habitualmente me siento como pez en el agua, cocino con amor. No me enojo, pero sí me angustio y me paralizo. Estoy a punto siempre de cortarme, no sé muy bien qué hacer, vuelvo a leer la receta 14 veces porque no entiendo. Es realmente muy complicado. Nuestro chef francés está más exigente que nunca y quedó molesto después de ver los errores de Laureano, dejando las cocinas colmadas de un clima de tensión y rigurosidad. Jo. ¿Qué me estás haciendo, Jo? Primero voy a cocinar el ratatouille. Ajá. ¿Me das tu receta, por favor? Te voy a ver mal, yo no sé. ¿Algo que está mal o soy yo que está mal? ¿Leíste la receta? Sí. No leíste la receta. Te la saco. Arréglate solo ahora, jo. Me tienes cansado, me tienen todos cansados. Aprendan a escuchar, aprendan a leer, aprendan a seguir los pasos. O sea, empezando 5 minutos empezando el plato, me la rompió y se fue. O sea. No te es más tu receta, me la llevo. Ok. Se me pone muy nervioso.
que me haya sacado la receta en medio de todo, no sé si está bien o está mal, porque la verdad por ahí se pensará que yo lo sé hacer sin memoria o por ahí me quiso perjudicar y que no lo haga. Yo creo que sí va a estar bien igual. Esperemos que sí. Si bien es algo simple, que tampoco tiene tanta vuelta o tanta elaboración, no es tan sencillo de lo que parece, y sumado a eso que Christoph está bastante serio, bastante duro, lo reta a Laureano, lo reta a Alá, le saca la receta a Jo, se la rompe en la cara. Todos dijimos, bueno, va a estar pero durísimo esto. Yo no entiendo por qué tiene todo cortado y no lo empieza a cocinar. ¿Le puedo dar un consejo? Por favor. Bueno, rápidamente. La verdura, como todo, como la fruta también, empieza a oxidarse. Sí. Entonces, mientras que cortás, vos sabés que la ratatouille se cocina verdura por separado. Sí. Es fundamental. Ahora, mientras que corta una, puede tener el ojo sobre otra. Entonces, hace las dos cosas juntas, o las tres cosas juntas, ¿sí? Gracias. ¿Y la manteca para qué es? Iba a poner un poquito de manteca. Bueno, listo. Dale, hacelo. ¿Lees bien o no? Sí, leo. ¿Sí? Bueno, leo un poco mejor, me parece. El aceite de oliva era para la carne. Y un poco de materia grasa. Lee mejor la receta. Me voy porque me voy a calentar, así que te dejo tranquilo. Luego de recorrer las estaciones, Christoph quedó frustrado con el trabajo de todos. Cree que ninguno está cumpliendo con las indicaciones que dio al principio, ni copiando la receta como corresponde. Es ya un punto donde no es que me enojo, sino que me pone muy preocupado ver la falta de predisposición a aprender, escuchar y cumplir con las órdenes pasadas. Él, le digo algo como la verduras, ya lo vieron, se mandó una macana. Él va a cocinar carne al principio del plato de la prueba cuando tiene 15 a 20 minutos de cocción. La hora, hijo, cocinó dos ratatouille con manteca. Yo no sé. Es cocina tradicional, no hay que inventar nada. Hagan las cosas como dicen y punto. ¿No pueden repetir una receta tal cual uno se las da? Ni siquiera leyéndola. No. Germán y Donato deciden visitar a los participantes para ayudarlos y despejar todas sus dudas, principalmente a Jo, que se quedó sin la receta para copiar. ¿Qué tal, Jo? ¿Cómo vas? Creo que bien. Que si me sacaron la receta, no sé si estará contento con lo que estoy haciendo. Christoph es un chef francés excelente, sí, es muy exigente. De esto se trata. Ok, el vino te dio algunas informaciones, nosotros vamos a dar otra, pero relájate y concéntrate, porque también es un momento de aprendizaje, ¿sí? Sí, claro. Mantener la calma, me parece que si te pones nervioso no vas a llegar a nada. Me preguntaron cómo me iba, yo creo que bien. Pasa que me sacó la receta porque algo se ve que no está bien, pero no sé qué es. Bueno, para la ratatouille... Me parece que estabas haciendo la ratatouille con manteca, se hace con aceite de oliva. Fíjate que para la ratatouille lo que está haciendo está bien. Te aconsejo que lo abras un poco. Okay. Abrila para que tome aire. Okay. Asegúrate que cada verdura esté en su punto justo antes de sacarlas. ¿Sí? Probala. ¿Sí? Sí. Probá. Estoy probando cada una. Sí. Y al abrirla, gracias, se te enfría y se te mantiene ahí nomás. ¿Sí? Muchas gracias. Bien chiquito, ¿eh? Ya corté todo, estoy haciendo la ratatouille. Primero, sellarla con poco aceite, como había dicho la receta. Después voy a agregar todo en una sola onda. No te olvides de la berenjena. Sí. Bueno, acordate, la cocina tiene un nombre para cada corte. Sí. Cuando un chef como Christoph te dice brunoise, él espera que hagas brunoise. Totalmente, chef. Brunoise son cubitos perfectos. Para mí, brunoise es cubitos finitos. Después viene Germán y te dice, no, eso no es brunoise. Yo ya estaba mareado. Son cubitos más grandes. Más grandes, más pequeños, pero son todos iguales. Que no es un picado. Claro, vos estás picando la verdura. Tené cuidado con eso, porque... Totalmente. Esto lo mejoré acá. La cocina francesa tiene reglas. Es una de las pocas cocinas del mundo, ni siquiera la italiana tiene tantas. Que si es brunoise, es brunoise. Es mirepoix, julien, todo. Tiene un nombre porque se identifica. Yo sabía que eran cubitos, pero obviamente los cubitos tenían que ser no tan chiquitos y tampoco tan grandes. Y yo trataba de hacerlos en un punto intermedio. La ratatouille justamente es un conjunto de todas estas verduras cortadas exactas. Vos estás picando. Selva, ¿cómo vamos? Cometí un error en sellar la carne primero. ¿Ya sellaste la carne? Sí, es un error grande. ¿Por qué hiciste eso? Y porque en realidad el punto de cocción del cordero pensé que tenía que ir mucho tiempo, pero después me di cuenta, como estaba bien jugosa todo, que no. Yo estoy acostumbrada a comer carne muy sobrecocida, pero hay una realidad.
los comensales, los chefs, los restaurantes, sea quien sea, tienen otra manera de hacer o realizar la cocción de las carnes. Te voy a enseñar algo, mira, sobre la carne. Cuando vos sellás, sí, okay, toda la parte de los azúcares de la carne, la proteína, va a haber una costra. Esto va a transmitir calor hacia adentro. Toda la parte que ahora es cruda con sangre va a recibir este calor y empieza a cambiar su textura. Si vos seguís cocinando, se pone toda gris. Que ahora, si la parás un rato, ¿no? Todo esto, esta primera cocción, después la puedes recuperar después. ¿Y lo tenés acá? Sí. ¿Por? No, porque recién le pude poner la pimienta que le tenía que poner, o sea. Pero esto se está cocinando acá, está caliente. A ver, si vos la tenés ya sellada, sí, la podés seguir cocinando cuando te aproximás hacia el final de la presentación del plato, ¿sí? Ah. Ten en cuenta que ahora se va de casa y esto hace como un hornito. Va, claro, a seguir cocinando. Está caliente y se sigue cocinando. ¿Se puede mantener a temperatura ambiente? Enfríalo. ¿Sí? Ah, gracias. Este plato me tiene que salvar de la eliminación. Es el favorito de Christophe y tiene que salir bien. No voy a hacer más francesa que Christophe. Solamente voy a imitar un plato de él. Eso es más, no tenés contacto con este caramelo. Está prendido el fuego, va a quemar toda la hierba. Participantes, le faltan 15 minutos para terminar y emplatar. Me parece que voy bien. Hay cosas se complican, pero bueno, vamos yendo bien por ahora. Creo que es peor que la prueba es a Mohamed. Creo que no hizo los cortes de la verdura como correspondían, no respetó la cocción del cordero, de la forma de cocción del cordero. Y el fondo de cocción se le consumió mucho y lo tiró encima y va a ser difícil levantar la salsa. Viendo a los chicos haciendo la ratatouille, sí, cosa que cocino francés. Tu maestro fue francés. Siempre te gastó. Tengo que admitir que es así. O sea, si hacía esta ratatouille, era peor que vos. O sea, tenía que ser, ¿viste? Descartar, hasta que te salía perfecta. Y la ratatouille era un plato tan sencillo y mágico. Era mediterráneo puro. Trillas, rouget, ¿no? Sí. Y la ratatouille con habitas. Ah, sí, lindísimo. Y la ratatouille cortada, impecable. Con sí, todo, la ratatouille comida con carne, con pescado, con marisco, con pollo, con conejo, con todo, va con todo. Es fabuloso. Sí. Adoro la ratatouille. En la primera fila se observan dos maneras opuestas de cocinar, Laureano y Laura. De perfiles bien distintos, encararon la receta de forma diferente. Lo que no sabemos es cuál de los dos logrará convencer más al jurado con su plato. Laura tiene un perfil de cocinera distinto del que tenemos algunos de los que todavía estamos en el programa. Y es difícil de sostener en desafíos como estos, de cocina francesa, por más que se trate de cocina francesa rústica, porque ella misma reconoce que no tiene ni la más pálida. Yo cuando cortó Christophe dije, ay, Dios. Lo tuve que probar, pero yo, a ver, no me causó mucha gracia, ¿eh? Que me disculpen, muy alta cocina, todo, pero yo no comí. No, no me gustó. Para convertirse en un MasterChef, uno tiene que poder, así como yo tengo que aprender a trabajar en grupo, ella tiene que aprender a seguir indicaciones básicas, como una receta, una cosa menos de entre casa. Su perfil claramente es el de la ama de casa, que cocina piola, pero que no expande sus horizontes. Chicos,
un tema importante, el plato caliente. Sirven siempre el cordero en plato caliente. Y les quedan 5 minutos para terminar y armar el plato. ¿Dónde podemos? Sí, hay que calentar el plato. Estoy con tiempo para emplatar. Cuando saco la carne del horno, veo que está muy jugosa. Demasiado jugosa. Porque pienso que se va a sobrecocinar y nada que ver. Por más que le quiera ver de diferentes maneras, de un lado o del otro, esta carne estaba cruda. Chicos, últimos segundos. 10. La cuenta regresiva me toma por sorpresa. Esa es la realidad. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Llegué justo, recontra justo. Y manos arriba. ¡Manos arriba! Creo que a algunos de ustedes les gusta jugar con la adrenalina del último segundo. Riesgoso. Pero... Muy bien, participantes, como corresponde a una prueba de eliminación, el jurado los irá llamando de a uno por vez. Va a probar todos los platos, les va a dar una devolución y luego se va a retirar a deliberar para ver quién abandona hoy MasterChef. Jo, adelante, por favor. Pero no me sentí inseguro. La carne está a punto, está muy bien el plato, está todo perfecto, la salsa está bien. Creo que te tocó una pieza muy finita para cocinar. Pero creo que lograste bien mantener la parte jugosa y casi cocida del cordero. Buen condimento. Encuentro un poquito pastosa la ratatouille. Quizás un poquito más de salsa hubiese sido genial. Bueno... Dentro de todo, respira porque tu carne, por pieza fina, te servía en la cocción. ¿Por qué te saqué la receta? ¿Sabes por qué? No. ¿Qué decía la receta de la ratatouille? ¿Qué materia grasa tenía? Decía materia grasa. No, y la receta de la progresión tenía aceite de oliva, nada más. Puse una nuez de manteca y poco de aceite de oliva. Se siente acá, la tengo en boca. Perdón. Es una pena. Pero bueno, en general tu plato, por una persona que no tuvo la receta, está mejor de lo esperado. Respiro por vos, pero bueno, cuidado con estas cosas. Una receta hay que seguirla al pie de la letra, más con todas las indicaciones que les di. Sí, sí. Me parece que el punto de la carne está bien logrado. La ratatouille
no me disgusta. Es cierto que la manteca tapa un poco el sabor de las verduras. Quizás fallaste un poco en el sazón de la carne. Yo le hubiera puesto un poco más de sal. Me parece que está un poco insulsa. Elba, por favor, adelante. Esta carne mal cocinada me está poniendo en una cuerda floja. Me veo fuera de MasterChef porque es un error muy grande. Estoy muy nerviosa, angustiada por no llegar al punto de cocción que exige Christophe. ¿Qué pasa? Mi preocupación es la cocción de la carne. Bueno, vamos a ver. Estoy para atrás. Estoy muy insegura de esto. Y... estoy acostumbrada a comer la gris. Elba, tu carne le falta cocción, empezaste a cocinarla al principio de la prueba, la dejaste apartada, está cruda, tenés un problema serio con los puntos de cocción. Gris no se come un cordero, o sea, pasado no se come. Tienes que aprender la diferencia entre lo que te gusta a ti y cómo se tiene que servir un plato. No vuelvas a hacer esto, Elba. Tienes que aprender. Si este es tu punto débil, aprende. Acá te pedimos entre jugoso y a punto, acá está crudo, ¿sí? Claro. Pero tu ratatouille salva un poquito lo demás, porque la salsa está muy... es un agua salada, no más ni menos, ¿eh? No hay nada de gracia. Y es impresionante como de un plato considerado muy bueno, pasas una capitana difícilmente buena, casi mediocre, y terminas con un plato... que deja que desear. Sí. Estoy preocupado. Es una de mis debilidades, punto de cocción. Ahí tuviste un problema con la parte de enfriado, después del primer sellado, después volvió, la carne se contrae, después vuelve a hidratarse. Cuando no recibe más calor, hace así, después vuelve a hidratarse, ahí no terminaste. Claramente cometiste un error con la cocción de la carne. Nunca la empieces a cocinar con tanto tiempo de anticipación. Pero después no la terminaste de cocinar, así que lograste casi lo imposible, porque está como muy cocido alrededor y completamente crudo en el centro. Eso es muy difícil de lograr. Tu plato hoy no está logrado. Estoy más fuera que dentro de MasterChef. Mohamed, adelante. Yo lo probé, me gustó, no estaba mal de sabor. Lo que sí, la presentación no era tal cual la presentación que me lo habían pedido.
Sí. Sí, ¿qué me hiciste? ¿Qué es eso? Decime. Intenté hacer un ratatouille y la carne me salió bastante jugosa, sinceramente. Va a ser más sencillo. Sí. Es un buen plato. Pero no es lo que necesitamos, o sea, no es el plato que se busca. Sí, chef. Claramente tu plato no es la receta que se te dio. Hiciste otra cosa. Pero lo que hiciste para mí es bastante grosero. Me parece que poner esa cantidad de caldo en un plato, cuando en realidad pensá que nosotros tenemos cuchillo y tenedor, no teníamos una cuchara, porque no está pensado tener una sopa, entonces era imposible que lo probemos. Sí. La cocción de la carne no está lograda. Y viste cómo estaba hecha la ratatouille de Christophe, y te mostramos y te contamos cómo era. Pasé por tu mesa y te dije, tené cuidado, Christophe va a ser muy exigente con la forma en que cortás las verduras. Lo siento. Por tu cultura, donde estos ingredientes son fundamentales en la comida diaria, me hiciste otro plato. Sí, chef. Está rico de sabor. El sabor está bien, pero es otro plato. No me hiciste el plato que quería. Mi enojo es por eso. Me fallaste. Sí, chef. Y tu presentación, deplorable. No me había dado cuenta de que me faltaba cocción y de que el plato no era tal cual era lo había dicho Christophe, sinceramente. No, estoy tranquila. Laura, avanti, por favor. Yo no me sentía segura porque para alguien de Francia, el ratatouille es sagrado. Así que, para engancharle el punto justo, es muy difícil. ¿Está contento de lo que hiciste? Sí. A ver si ustedes están contentos. ¿Cocina cordero en casa? No, no lo cocino de esa forma. Cocino, pero yo hice cordero a la cruz o asado. Pero no, o al horno una pierna de cordero, pero nunca había comido un cordero así, fileteado crudo. Se nota que no dominas este tipo de cocción. La ratatouille, ¿escuchaste lo que dije a Jo? Sí. ¿Por la manteca? Sí, sí, cuando escuché lo de la manteca, sí. Ahora, yo cuando probé, chef, el plato que para mí tenía un gustito de manteca. Yo sentí ese gusto, no sé si es de las verduras, pero ese gusto es el de la salsa que se le pone manteca. ¿El plato que yo te presenté? Yo sentí ese gusto a manteca. Sí. Pero al ratatouille lo probé y le sentía un gustito a manteca y me jugué. Te falló el paladar, ¿eh? Qué pena. Se me vino todo abajo. Yo sentí manteca. Bueno.
a la hora de la definición de tu plato, hay siempre una falla por cómo si te relajas demasiado y no prestas atención realmente. Estás en tu mundo, en tu burbuja, lo dijiste una vez, te gusta cocinar porque te permite estar de mejor ánimo, pero hay un rigor dentro de la cocina que no hay en la casa. ¿Qué burbuja? Ya ahí ya dije, se está equivocando. En la cocina de un restaurante, uno no se viene a hacer amigos. Cocina con rigor, porque hay un cliente que paga y quiere comer bien. Tú, en este caso, no cocinaste como una cocinera, cocinaste como una ama de casa. Lo que necesito es que entiendas eso. Uno cocina, una cosa es cocinar a gusto, ¿no?, en su casa, otra cosa es leer una receta, ¿no?, entenderla para llegar a un producto, porque se probó en el curso de la historia de un plato para llegar a codificarla, y la parte más difícil es realizarla. ¿Sí? Yo creo que hoy esta dificultad te juega un poquito en contra. Me parece un paso adelante que la presentación estaba bastante bien. Me parece que fuiste la presentación más parecida a Christoph, que en tu caso llegar a eso es un avance, porque hasta ahora las presentaciones de tus platos hubiera sido mejor que el de este bien cocinado el cordero. Sí, sí. Pero... bueno, listo, dije, ya está, estoy en el horno. Laureano, por favor, adelante. Estoy conforme con lo que logro, pero sigo teniendo la duda de si ese error primero que cometí no me va a hacer a dejar el concurso. Es la primera vez que sufro para un participante. Llegaste con el último segundo, pero último segundo, 7 segundos antes pensé que no llegabas. Vamos a ver lo que es de tu plato ahora. El apodo que te puse te queda a la perfección. Y tu futuro en MasterChef va a depender de tu actitud en grupo, porque hoy tu plato es el que más me convenció. Tu ratatouille, tu carne, la presentación, tu empeño, el esfuerzo que pusiste hoy, los sabores combinan y necesito de ti en equipo. ¿Puedo contar con vos? Sí, chef. Gracias. Y como soy un llorón de lo, la verdad es que me puse mal y casi que te lloro otra vez. Dije, no voy a llorar porque ya, viste. No, yo nunca quise ser el pastelero gay de MasterChef. Laureano, ¿qué es lo que pasa? Que un día sí, un día no. ¿Qué es lo que te pasa? No logro entender. Soy algo ciclotímico y es verdad que los trabajos grupales en todas las áreas de mi vida siempre los sentí como en contra de mi naturaleza. De cualquier manera, en la cocina en particular, entiendo que tengo que cambiar, que ir en contra de mi naturaleza. Bueno, sí, en una cocina trabaja mucha gente. Mucha. Y vas a tener que aprender a llevarte bien con ellos y a integrarte. Sí. Tu plato de hoy está bien. Gracias, chef. La carne está bien cocinada, el sabor de la ratatouille es el más parecido al que probé de Christoph. Te felicito. Gracias. Eres una persona muy sensible y la sensibilidad es necesaria. Es una de las calidades que un chef tiene que tener, una de las tantas. Y ustedes la van a ir descubriendo todas o gran parte de ellas durante esta serie, ¿sí? Adecuada a la cocción de la carne. Pero te felicito por este día Zig que tuviste. Gracias, chef. Sí, muchas gracias. Recupero un poco la confianza en mí, que es lo que necesito para seguir avanzando en la competencia. Confiar en mí.
Como corresponde a una prueba de eliminación, el jurado probó todos los platos, les dio la devolución. Momento de deliberación para saber quién abandona hoy la cocina de MasterChef. Jurados, por favor. Bien. Han visto cómo reacciono cuando estoy con gente a quien quiero enseñar y no quieren aprender. Tiene que salir del caparazón, ¿no? De no puedo hacerlo, ¿no? Soltarse, ¿no? La cocina es un poco más eso. Bueno, pero esto es repetir una receta que está muy pautada. Mm. Si no logran hacer, o sea, el que no logre hacer esto está en problemas. Tampoco es una receta difícil. No, ahí estuvo la interpretación de una receta que es muy precisa. Algunos le hicieron bien la interpretación. Es obvio que eres el ganador del, sí, digamos, de la, como mejor plato, pero sí. Es que va a abandonar a... Yo tengo un par de opciones ahí. Está entre tres. ¿Tres? Claro. Puede ser. Bueno, el jurado ha tomado una decisión. Elba, Laura, Jo, Mohamed, Laureano, uno de ustedes hoy abandona MasterChef. Veremos cuál es finalmente la decisión. Jo, un paso adelante, junto con Laureano. Bueno, ragazzi, queda muy claro. Bueno, los elogios van al plato de Laureano. Un plato casi perfectamente logrado, así que te felicitamos. Puedes subir al balcón. No, una felicitación de unánime, no es algo que suceda todos los días en MasterChef. Y ser el que la recibe me honra profundamente. En cuanto a Jo, tuviste algunas dificultades. Trabajaste sin receta. Pero también tu plato satisfizo nuestras expectativas. Así que subir al balcón también con restos. Hola, participantes. Laura, vos sabés que tu plato de hoy no está logrado. Venís de varios días donde estás justo al límite. Y bueno, esta es una prueba más. Estás ahí. Mohamed, tu plato es casi una falta de respeto a la receta. Me parece que no la hiciste, no la seguiste, no sé si no te importó o no pudiste, pero bueno, es un problema. Elba, cometiste un error grave al principio, al marcar la carne. Si no pones en orden cómo vas a trabajar y le das prioridades a cada ingrediente y en qué momento lo vas a cocinar, las cosas te salen mal. Así y todo, hoy podés subir al balcón. Siento como que me están dando una nueva oportunidad. No los voy a defraudar. Quiero poner lo mejor de mí. Y las oportunidades son únicas. Es así. Hoy me la dieron a mí. Mohamed, no entiendo cómo una persona que tuvo dos, creo que en todas las pruebas de hasta ahora, dos de los mejores platos, no supo aprovechar el empuje que se le dio con esta motivación, que es una motivación, es un impulso, es algo que tienen que aprovechar al máximo. Te veo como rendido. No te veo como competidor. Y eso te juega en contra. Por eso me enojo, porque tenés mucho nivel y no lo aplicas. Te encierras también, de otra manera que la hora, pero te encierras. Y eso enoja. Laura, salí de tu burbuja. Te veo muy compenetrada con tu mundo, pero acá es MasterChef. Te lo acabo de explicar antes y seguís agachando la cabeza. ¿Tenés tu frente en alto, encarando la consecuencia de tu plato de hoy? Necesito una persona que venga a competir para ser la mejor o mejorar, por lo menos. Y yo te veo siempre constante en tu trabajo, tranquila con tus cosas. Cuando sabes hacerlo, te sentís contenta y cuando no sabes, te bloqueas y te entregas al buen deseo del jurado. Y no es así, necesitamos
competencia. No es un juego de niño. Es MasterChef, ¿sí? Laura. Mohamed. Te entregué tu delantal cuando llegaste aquí. Hoy te lo pido de nuevo. Laura, por favor, subí al balcón. Yo ya sabía que me iba yo. Ya me iba desabrochando el delantal. Sé que la pifié. Sé que no salió bien el plato. Y me tengo que ir yo. Voy a tratar de no emocionarme cuando hablo. Emocionate. Pero yo las cámaras me pongo súper nervioso y ustedes lo se dieron cuenta que con las cámaras me pongo súper nervioso, pero yo estoy igual y orgulloso de haber llegado a esta instancia. Estoy orgulloso del equipo, toda la gente que me tocó. La verdad que agradezco muchísimo todo lo que MasterChef me dio. Es una oportunidad muy grande y una vez en la vida. Yo quiero dedicarle toda esta aventura a mi papá que está en el cielo, a mamá que está en Siria y a mi hermano que está en Egipto. Y bueno, muchísimas gracias por esta experiencia. Odio estar así. Muchísimas gracias por esta experiencia, muchísimas gracias a todos que están ahí, los voy a querer mucho. Y por sobre todo también gracias a ustedes, porque se aprende en esto, a los ponchazos, pero se aprende. Y nada, eso, sinceramente muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer estar con ustedes, que son unos grandes chefs y unas grandes eminencias. Y bueno, fue una linda experiencia. Gracias, chicos. Gracias. Mohamed. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. A nadie le gusta terminar, pero son etapas y es lo que el destino quiso, es lo que Dios quiso. Yo igual me siento orgulloso de todo lo que hice. Mi sueño de dedicarme a la cocina va a seguir, obviamente. Mi sueño de cocina, de la pasión que tengo de la cocina, por sobre todo la cocina árabe, siempre va a estar. Es la decisión de este jurado que Mohamed abandone la cocina de MasterChef. Quedan 10 participantes en carrera, quedan 10 sueños aún. El trofeo de MasterChef será para uno de ellos 10. Hasta aquí llegamos con el MasterChef del día de hoy. Nos volvemos a encontrar en el próximo, obviamente aquí, por la pantalla de Telefe. Gracias.